amigos, ¿cómo están? De la página Sabores Tuxpeños, gusto saludarlos como siempre. En esta ocasión me encuentro aquí en Xochimilco, un lugar donde puedes venir a pasarla bien, a pasar, a gozar, a bailar de la noche, por supuesto. Estamos aquí en Xochimilco, un lugar muy bonito, lo estás viendo. Y bueno, en esta ocasión nos toca que hay lluvia, el puerto de los bellos atardeceres tiene lluvia, pero eso no impide que se vea fantástico. Aquí tiene unos lugares donde tú vienes, puedes estar sentado, platicando, echando una bebida, una mixología, una chelita. Y uno de los platillos que ahorita me van a mostrar, que ya pedimos, que es un molcajete mixto, y no sé qué más nos vayan a traer. Estamos en Xochimilco, un capítulo más de Sabores Tuxpeños, así que vamos a ver qué tal el sabor, el sazón, porque aparte de que, como te decía, te la puedes pasar bien, puedes bailar, puedes gozar, también puedes comer y disfrutar con tu pareja, con tus amigos, con la familia. Esto es Xochimilco, un capítulo más de Sabores Tuxpeños. Ya pedimos la carta, pedimos este molcajete mixto. Acércate un poquito, Alex, para que veas lo que tiene. Lleva rachera, lleva queso fundido, nopalitos, chile toreado, cebolla. Por ahí veo camarones y veo pulpo. Vamos a ver qué tal por acá, ¿no? Para que lo veas. Se ve que está en su punto. Vamos a agarrar una tortillita. Como buen mexicano, vamos a meterle tantita arrachera por ahí. Vamos a ver qué le ponemos por acá, ¿no? Este es un molcajete mixto. Primero vamos a empezar con esto y ahorita probamos el camarón y demás, ¿vale? Ya pasamos a otro platillo más que nos trajeron. Quiero que lo observes un poquito para acá. Mira, nada más, es un aguachile verde que lleva camarón y pulpo. Así que pues vamos a darle. Pero este aguachile se debe acompañar de algo refrescante, sabroso. Digo, ya la primera bebida fue un jarrito de mango, obviamente con su bebida, grado de alcohol, sabroso, bonito, pero nos falta otra cosa para acompañar, o para que tú puedas acompañar cuando vengas aquí a Xochimilco. Puedes venir ciertos horarios para que comas sabroso, rico, y ya después te quedas. Por ejemplo, en la parte de allá, ya van a empezar con la salsa, porque hay grupo de salsa, luego hay grupo de rock y demás. Pero bueno, voy a esperar que me traigan ya la bebida que acabo de pedir, que te vas a sorprender. Y nada más, aquí está, mira nada más, qué chulada. Y mira, quiero que veas, esto es un tarro pacífico. Si se alcanza a ver, tiene lo que es camarones, tiene pepino, y bueno, ¿no? La delicia andando. Por supuesto, no hay que dejarlo solo, porque hay que ponerle una chelita, una cervecita, ahí te va. Aguachile mixto, hay aguachile de puro camarón, hay aguachile de puro pulpo, pero es un aguachile mixto que lleva pulpo y camarón. Imagínate que estés en pleno baile y después te pidas algo para el bajón, puede ser un aguachile que está muy sabroso, o para empezar a botanear con tu pareja, con tus amigos, te pidas un aguachile, ¿no? Que la verdad, yo ya lo probé, tiene un toque sutil, ácido, está bueno, está fresco, ¿no? Aquí tú sabes, mucho calor, entonces un buen aguachile estaría perfecto, su cebollita moradita, y tiene toque de limón, obviamente, un chilito verde, va para adentro, ¿eh? Así que vamos a darle.
sabores tus sueños. Hemos llegado al final de este video donde hemos comido bastante bien aquí en Xochimilco. La pasamos genial. Gracias por todas las atenciones que nos dieron. La verdad, yo recomiendo ese molcajete mixto. Obviamente te lo dan bien calentito. No metas las manos porque te vas a quemar como yo, ¿eh? Pero bueno, ese está fantástico. Ahora, el aguachile mixto también. Ya si quieres algo más un poquito tradicional, te recomiendo los tacos de cochinita que yo probé. Pero aquí vas a poder encontrar hamburguesas, lo que son snacks, lo que son menú para niños, algo para el bajón. La mixología está bastante variada. Y aquí mi cuate que hace la mixología, se lo recomiendo bastante. Tiene el punto y el toque en todas sus bebidas. Aquí abren a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde tú puedes venir a probar, a cenar y después quedarte un poco a escuchar la música. Una, dos, tres copas, todo con medida. Una, dos, tres chelitas para convivir. La verdad está bastante céntrico. Está frente al bulevar, ¿no? Ahorita son las... A la hora que yo estoy grabando son las 9:30 de la noche. Va llegando la gente, viene a cenar, se queda un rato. De lunes a jueves, o lo que es entre semana, el horario es hasta las 12 de la noche. Ya fines de semana, pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ahí vamos a quedar un ratito más nosotros, porque va a haber un grupo de salsa. Vamos a bailar, vamos a gozar. Amigo turista, en estas vacaciones, ven para acá para que cenes, disfrutes de la noche. Porque aquí en Tuxpan también hay cosas que hacer por la noche. Yo soy Ángel Martínez, en la cámara Jesús Alejandro. Síguenos en las redes sociales, en Facebook como Sabores Tus Sueños y en el canal de YouTube. Comenta, dale like y comparte este video. Amigo turista, te esperamos en las próximas vacaciones aquí en Tuxpan, el puerto de los bellos atardeceres.